Muchas gracias a todos los legisladores, funcionarios, militantes y al vicegobernador y a todo el equipo, a los candidatos y candidatas que asumen un compromiso, una responsabilidad, al Colo, a Natalia, a Mario, a todos. Realmente muchísimas gracias por asumir este desafío. Bueno, empezamos a transitar la última etapa de este año electoral, de la elección nacional, que no es una elección más, es una elección crucial para los argentinos. Es una elección que va a poner en debate temas de fondo para toda la República, para todo el país. Nosotros, desde Jujuy, obviamente con nuestra propia realidad en el marco de un país que ha hecho muchas cosas, especialmente desde los últimos tres años y medio, grandes cambios, que también ha atravesado, está todavía atravesando una crisis muy fuerte, que inclusive podría golpear al gobierno y podría haber volteado al gobierno, podría haber producido la caída de un gobierno, y que diría, gracias al temple y a la firmeza del presidente, se ha podido, en los momentos más complicados, retomar las riendas para que de a poco vayamos saliendo de una situación muy compleja. Y en ese marco, nosotros, que hemos ya tomado una decisión, el pueblo jujeño decidió apostar al rumbo y al futuro que definimos como fuerza política, el Frente Cambia Jujuy. Con todos nuestros sueños, nuestros proyectos, con una gran construcción, el Frente Cambia Jujuy, que es la que queríamos para el país, con Carlos y con muchos, luchamos mucho en el 2015, me acuerdo de ese debate en Gualeguaychú del radicalismo, que hoy se ha vuelto a dar, y hoy nos dan la razón. Nosotros decíamos que había que hacer un frente más amplio, el país necesitaba más fuerzas políticas que participen. Y para nuestro gusto, y lo dije inclusive el día de la elección, el 9 de junio, cuando vinieron periodistas de todo el país, yo dije que al gobierno nacional le faltaba más peronismo y que teníamos que ampliar mucho más la mirada y esa construcción que se definió hace 4 años. Acá con esa herramienta, con el Frente Cambia Jujuy, hicimos lo que hicimos. Hemos puesto en marcha un gran cambio y una gran transformación para la provincia, que está en marcha. Muchos de los cambios se están viendo, los estamos experimentando los jujeños, otros se van a ir viendo de a poco, y en estos 4 años que vienen, que vamos a empezar nuevamente el 10 de diciembre, seguramente vamos a consolidar esa transformación. Un gran cambio que primero tuvo que ver con nosotros, con cómo vivimos los jujeños. Y este fue el debate que nos dimos y fue lo que se resolvió en el 2015. Y las cosas que hicimos y cumplimos y concretamos. Una de ellas, la primera, era vivir en paz. Recuperar la convivencia entre los jujeños, el respeto y dar una lucha frontal a la corrupción. Y ser implacables en eso. Y esto hicimos, y este clima, esta forma de vida nos permitió también pensar en proyectos, reafirmar y mejorar nuestro proyecto turístico, convertirnos en una provincia que está hoy en el ojo de la mirada de todo el país. Hoy Jujuy está de moda y muchos argentinos y extranjeros quieren venir, y esto es porque se respira un clima de paz, porque ya no hay cortes de ruta, porque ya no hay jujeños peleándose contra jujeños y turistas que no podían llegar ni siquiera a la quebrada porque han cambiado la situación y el clima de convivencia, y el clima de paz hace que nos miren de otra manera y pone lo mejor de nosotros y hace ver lo mejor de nosotros, del gran pueblo que somos.
y otras cuestiones que tuvieron que ver con devolverle al Estado la capacidad de ser Estado presente, con todas las inversiones que hicimos, recuperar en salud, en seguridad, en infraestructura, en educación, ir poniendo de a pie, de a poco, todo ese Estado que se había caído, pero también poner en marcha la gran transformación de la matriz productiva, con más litio, con la fábrica de baterías de litio que a fin de año va a estar funcionando, con las energías renovables, la planta solar, todas las cosas que estamos haciendo, con también el proyecto de Big Data. Ya he mandado el proyecto de promoción de inversiones para Big Data y ahí vamos a tener también un gran desafío como pueblo y vamos a tener una fuente de generación científica y tecnológica, pero de trabajo para los jujeños. El cannabis medicinal, la zona franca, los parques industriales, grandes proyectos que pusimos en marcha y que vamos a profundizar y vamos a reafirmar en la etapa que viene. Pero ahora empezamos a transitar este camino que es el último tramo de este año electoral y que es muy importante. Y no le voy a andar con vueltas al tema. Primero, me alegra mucho que el gobierno nacional se haya abierto y hayan incorporado a Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente. Y quiero agradecerte, Carlos, por este reconocimiento al radicalismo, porque ese lugar, la vicepresidencia, era un espacio del radicalismo. Nos ofrecieron varias veces la posibilidad de ocupar y de representar al pueblo argentino acompañando a Mauricio Macri en ese lugar. Y dijimos que no. Dijimos que habría que abrir las puertas y había que incorporar más peronismo. Y por eso también en un momento propusimos que Miguel Pichetto acompañe al presidente Mauricio Macri. Estamos contentos y estamos satisfechos de esa decisión, de esa actitud de grandeza del radicalismo y de aporte por lo que viene, porque lo que viene es muy importante. Está en debate en agosto y en octubre si la República Argentina pasa a ser Venezuela o seguimos siendo la República Argentina. Esto está en debate. Si volvemos al populismo, si volvemos al autoritarismo y si volvemos a la corrupción en la República Argentina. Y luego de ver el proceso del armado de listas que hemos llevado a cabo todas las fuerzas políticas, vemos en la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner lo peor de la Cámpora y lo peor del kirchnerismo, cómo han atropellado al peronismo con responsabilidad democrática en su propia fuerza política y cómo le han impedido a tantos peronistas en todo el territorio argentino formar parte de ese proyecto que dicen que va a cambiar la República Argentina. Hemos visto cómo con esa actitud de rencor y de venganza han generado una construcción que ha dejado afuera a muchos que de buena voluntad pensaron que las cosas iban a cambiar con esa propuesta. Lo hemos visto acá en Jujuy. Se presentaron varias listas y dejaron a muchos referentes que inclusive están generando cambios en el propio peronismo, dejarlos afuera. Esta es la señal que dice que cuidado, lo que viene de la mano de Fernández, Fernández es peor para la República Argentina y eso está en juego en agosto y eso está en juego en octubre. Nosotros los jujeños ya tomamos una decisión y quien gobierna la provincia de Jujuy los 4 años que vienen es el Frente Cambia Jujuy y quien va a conducir los destinos de la provincia es quien les habla, el actual gobernador, y que me va a tocar todavía conducir los 4 años que vienen. Ya está resuelto. Los jujeños ya resolvimos. Imaginen con Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno nacional lo que va a pasar en Jujuy. Lo primero que me va a pedir es que libere a Milagro Sala. Lo primero que me va a pedir es que indulte a los delincuentes. Lo primero que van a querer hacer a nivel nacional es indultar a Devido, a López y a todos los delincuentes que están presos.
y no lo vamos a hacer, y yo no lo voy a hacer. Lo primero que va a pasar es eso, por eso no quiero andarle con vueltas al tema. Y este es un tema que tenemos que discutir los jujeños en cada mesa y en cada familia, para saber lo que viene y cuál es el desafío. No es igual el resultado de la elección nacional en Córdoba, en Santa Fe o en otra. Bueno, Schiaretti tampoco lo quieren. Y si empezás a repasar el país, a Pepo no lo quieren y no quieren a tanta gente porque hay rencor y odio en esa construcción. Pero en la provincia donde es menos neutro el resultado es acá en la provincia de Jujuy. Porque además de que la liberación de Milagros Sala va a significar la vuelta al pasado y la vuelta a los cortes de ruta y a la violencia, porque la van a empoderar y le van a dar la plata para que se cobre venganza sobre las instituciones, sobre el comercio, sobre la actividad económica y sobre la gente. Nosotros no vamos a dejar que eso pase en Jujuy, porque vamos a defender la paz lograda y vamos a defender el clima de convivencia que hemos logrado como jujeños, que nos costó tanto llegar hasta este punto y que nos permite estar parados como estamos parados y poder pensar en el futuro de Jujuy y poder soñar y concretar y pensar que juntos, en unión y en paz, podremos concretar los sueños que tenemos. Ese es el camino. De ese camino no nos podemos apartar, y eso está en juego en el mes de agosto y en el mes de octubre, en las dos elecciones. Y otro tema que tiene que ver con esto, que tiene que ver con los intereses concretos de Jujuy. Imaginen con Cristina y Alberto Fernández en el gobierno nacional lo que va a pasar con los proyectos de Jujuy. Hoy tenemos un presidente que es casi un comprovinciano nuestro, porque a todos los proyectos que llevamos les dice que sí, como ha dicho que sí al desarrollo del litio, a que podamos asociarnos con los italianos para poner la fábrica de baterías de litio, al desarrollo de la energía renovable. Esta semana me está firmando el decreto que tengo que llevar a China para la ampliación de la planta de 300 megavatios a 200 megavatios más. A fin de año vamos a tener, del año que viene, 500 megavatios que vamos a venderle a todo el conjunto del sistema eléctrico nacional. Pero además me firmó el aval para que podamos construir las 12 plantas solares con la empresa Egesa, para que tengamos 100 megavatios más, vamos a estar con 600 megavatios más el año que viene. El presidente nos firmó el decreto de las zonas francas, y no solo nos firmó el decreto de la zona franca de Perico y de La Quiaca, como hace décadas que ningún presidente nos puso la firma para que podamos concretar ese sueño que hemos trabajado tantos radicales, peronistas, independientes. Y no solo nos firmó el decreto de zona franca, sino que nos da la autorización para vender autos en la venta minorista de La Quiaca. Nos apoyó también con el turismo. Lo primero que le pedí cuando fue el acto de cierre del 2015 fue el aeropuerto, y ahí está el aeropuerto. Se va a terminar antes de fin de año. Y le pedí la ruta 34 y estamos pavimentando la ruta 34. Y le pedí que necesitábamos más fondos para hacer obras de agua y cloaca, y ahí vino el proyecto, el programa de hábitat. Y cuando pasó lo de Volcán, le pedí que me ayude en Volcán y mandaron 600 millones de pesos para Volcán y dimos vuelta al pueblo. Y recuperamos toda esa infraestructura que se había caído. Ese proyecto de hábitat disperso también que trabajamos en La Puna, que recién comentó el Colorado, en 150 hectáreas, en 27 hectáreas, en Santa Clara, en el Bananal, en Bajo Guaraní, en Perico, en distintas localidades, en distintos departamentos de la provincia de Jujuy, con fondos nacionales. Y en algunos casos una cuota parte, un menor porcentaje de aporte del gobierno provincial. Cuando fuimos al presidente a decirle que estábamos dispuestos a desarrollar el proyecto de cannabis medicinal, también nos apoyó, nos puso toda la estructura. El Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, la AFIP, la aduana, el INASA, el SENASA, todos los organismos. Cuando hablé con él por el tema de Big Data, me dice, bárbaro, te vas a meter en todo y vamos a desarrollar Big Data en Jujuy, ¿por qué no? Y nos dijo que sí.
y me mandó al secretario de Modernización. Y ellos mismos, el mismo gobierno nacional está diciendo, pidiéndole a Amazon y a otras empresas, a Microsoft, diciéndole que vean Jujuy. No hay todavía una decisión, pero que vean Jujuy. Por eso hemos metido este proyecto de ley de promoción de Big Data y vamos a capacitar a los recursos humanos, porque IBM, Microsoft, todas estas empresas, Mercado Libre, entre otras, le faltan por lo menos 10.000 trabajadores en la República Argentina para trabajar en el desarrollo del software y en el desarrollo de Big Data. Y también vamos a estar ahí, luchando y desarrollando. A todo esto le ha dicho que sí a la provincia de Jujuy. Imaginen con Cristina en el gobierno nacional. Nos van a parar hasta el crédito educativo, donde vamos a construir más de 70 edificios educativos y vamos a intervenir en la infraestructura de las 700 escuelas que tenemos. Aunque lo estemos ejecutando, nos van a quitar la garantía y nos van a querer dejar colgados porque van a querer perjudicar al pueblo de Jujuy. Esto es lo que tenemos que discutir. Esto hay que hablar en la mesa de cada casa, en cada familia, saber que el pueblo ya tomó una decisión y que quien gobierna es quien les habla. Y se ha visto que están con lo peor del rencor y con toda la venganza. Por eso no hay posibilidad de otro camino en la provincia de Jujuy. El único camino que nos va a permitir seguir creciendo y transformando la provincia es que Mauricio Macri y Miguel Pichetto sean presidente y vicepresidente de todos los argentinos. Y ahí está el desafío y por eso los convoco a todos. No solo a los que están acá, muchos que no han venido, que son referentes, militantes, y al pueblo, a defender esto, a defender el futuro de Jujuy, a defender los proyectos y los sueños que tenemos como pueblo jujeño, pero también a defender la República Argentina. Nosotros no vamos a ser Venezuela, no vamos a ser Venezuela, no vamos a volver al pasado, no volvemos a la violencia, no volvemos al estado de la corrupción. Esto está en juego en el mes de agosto y octubre. Por eso quiero convocarlos a todos a este desafío, a seguir soñando y pensando en la provincia que tenemos, en la riqueza que tenemos, en todo nuestro territorio y fundamentalmente en nuestro pueblo, y a defender eso. Por eso, agosto y octubre es la clave para defender nuestros sueños, pero fundamentalmente para cuidar la paz lograda, que no tiene precio, que es nuestra, que nos pertenece como pueblo y que vamos a defender, cueste lo que cueste, la paz, la unión y las posibilidades de trabajo para nuestro pueblo. Así que Colo, Nati, Mario, a todo el equipo, pónganse de pie. Carlitos, con este equipo y obviamente miles y miles de jujeños más, vamos a seguir dando la batalla por un futuro mejor, por reafirmar este rumbo y por seguir transformando la provincia de Jujuy que todo el pueblo jujeño se merece. Adelante a ganar en agosto y en octubre a reafirmar ese triunfo. ¡Vamos! Y a trabajar por Mauricio Macri y Miguel Pichetto, para que sigan apostando fuerte a Jujuy. Vengan más a Jujuy y nos den todo lo que el pueblo jujeño necesita, quiere y sueña. ¡Vamos que ganamos!